Buenos días y bienvenidos a este cuarto video tutorial para el usuario del programa ACM de Edge Software. En este video analizaremos los resultados del cálculo efectuado en los videos anteriores para el proyecto de reforma que hemos definido, que recuerdo preveía la creación de un vano de gran tamaño en lugar de las dos puertas existentes en el estado actual. Os recuerdo que finalizamos el anterior vídeo cumpliendo la condición de comprobación de reparación local para el estado de proyecto, lo cual nos permite asegurar la seguridad del edificio sin tener que analizarlo de manera global. Vamos, por lo tanto, a analizar los resultados que se han actualizado, recuerdo una vez más, de forma interactiva mientras estábamos introduciendo y modificando los datos. Y empezamos con el análisis estático. En esta pestaña, bajo la acción de las solas cargas verticales, la superior que hemos definido y el peso propio, los paños de carga de muro se analizan frente a estado límite último, haciendo referencia a la combinación fundamental. El coeficiente parcial se considera igual a 1,35 para el peso propio y a 1,5 para la carga que actúa en la parte superior del lado de seguridad. La tensión estática en la sección de base de la luz deformable del paño de carga se compara con la tensión de proyecto a compresión dada por la resistencia media de compresión dividida entre el coeficiente parcial de seguridad del material, gamma M, que asume un valor comprendido entre 1,7 y 3, y el factor de confianza, tal como hemos definido en los anteriores vídeos. Por lo tanto, como podemos ver, para cada uno de los dos estados encontramos los paños de carga presentes, cada uno con la carga superior que hemos introducido, el cálculo de su peso propio y la carga a la base, que es la suma de las dos anteriores, y las tensiones en la parte superior, en el medio y en la base del paño que estamos considerando. Después el programa calcula lo que es la tensión a la base frente al estado límite último, entonces aplicando el coeficiente mayorativo para las acciones, y aquí al lado vemos lo que es la tensión resistente de cálculo del paño. Como vemos, por ejemplo, en el estado actual, el paño número 2, que era el de ancho inferior, tenía una tensión de proyecto superior y a origen a la tensión máxima resistente del paño, para el paño. Como podemos ver, la misma situación se produce en el estado de proyecto, donde el paño más esbelto, para el paño más esbelto, la tensión de proyecto es superior a la resistencia prevista para la fábrica. Esto se puede solucionar, por ejemplo, activando entre los parámetros de cálculo la opción que permite despreciar los paños de carga esbelto. Por ejemplo, si los seleccionamos, como vemos, la línea correspondiente a este paño de carga se colora en gris y en la ventana gráfica
también el color disminuye de intensidad. Esto significa que el programa no está considerando a efectos estáticos la contribución de este paño de carga. Cuando nos encontramos frente a paños de carga tan esbeltos, se puede razonablemente despreciar su contribución. En cuanto en el caso de un paño esbelto adherido a la jamba de un refuerzo de vano, considerando también los estribos que, como hemos anteriormente indicado, se tienen que vincular al paño de carga, podemos considerar que la carga que soportaría el paño en realidad se reparta con la jamba de refuerzo de vano y, por lo tanto, despreciar o no considerar directamente este tipo de análisis en cuanto influente a efectos estáticos. Pasamos a analizar los resultados sísmicos y, en particular, los coeficientes de seguridad. En este apartado, el programa compara los parámetros de rigidez, fuerza última, capacidad de desplazamiento, energía disipada y la aceleración máxima de la superficie del terreno. Compara estos parámetros entre el estado actual y de proyecto y calcula los correspondientes cocientes. Como comentamos anteriormente, tanto el cociente de las rigideces que de la fuerza última que de la capacidad de desplazamiento tienen que cumplir con ciertos requisitos para que podamos considerar la intervención como reparación local y no como, por ejemplo, mejora, lo cual obligaría a considerar el edificio en su globalidad. En concreto, la rigidez tiene que estar, la variación de rigideces tiene que estar comprendida entre un más o menos 15%, en este caso es un 12%, por lo tanto cumplimos este parámetro, y tanto la fuerza, el coeficiente de las fuerzas últimas que de la capacidad de desplazamiento tienen que ser mayores que 1, o sea, tiene que haber una mejora de estos dos parámetros para que podamos considerar la intervención como una reparación local. Porque si así no fuese, razonablemente, los otros elementos estructurales del edificio que no estamos considerando, pues vendrían solicitados por esfuerzos que actualmente no tienen que soportar y, por lo tanto, podrían producirse efectos indeseados y que podrían disminuir la seguridad del edificio. Y estos últimos dos cocientes, si bien no son estrictamente necesarios para poder cumplir con la condición de reparación local, son útiles para darnos una idea sobre la capacidad de disipar energía en el estado de proyecto y sobre la máxima aceleración sísmica a la base que pueda soportar el muro objeto de intervención. Sobre todo en el caso uno de estos tres parámetros falle y, por lo tanto, estemos en frente, por ejemplo, a una intervención de mejora, en el caso que un forjado, el forjado que hace los muros, no se pueda considerar infinitamente rígido, puedo seguir considerando la intervención como local si este parámetro es mayor que la unidad, en cuanto se considera que la flexibilidad del forjado
hace sí que no el aumento de rigidez del muro objeto de estudio no afecte a los otros muros colindantes. Después vamos a ver la pestaña de resultados para el estado actual, donde se evidencian todos los parámetros que se refieren individualmente a los paños de carga de muro que definen el estado actual, como rigidez, fuerza última, aflexo, compresión coplanaria, acortante por deslizamiento, acortante por fisuración diagonal, etc. Y se construye la curva de capacidad global del muro en el estado actual. De la misma manera, vienen calculados los mismos parámetros para el estado de proyecto. Finalmente, vamos a analizar el diagrama fuerza-desplazamiento que se activa a través del comando correspondiente en la barra de herramientas. Y en resumen, podemos decir que este diagrama fuerza-desplazamiento, que a través de esta barra de herramientas se puede configurar de distintas maneras, por ejemplo, visualizando lo que son los parámetros en el estado actual, en el solo estado actual, por ejemplo, o en el solo estado de proyecto, o en los dos estados. Y representa constituye la representación visual más eficaz de la comprobación de seguridad del muro de fábrica objeto de análisis. Es un resumen de los resultados que hemos comentado y visto anteriormente. Este diagrama, también denominado curva de capacidad, comprende la visualización de las curvas globales en el estado actual y en el estado de proyecto. Y podemos ver, por ejemplo, cómo la fuerza última, el cociente anteriormente calculado de fuerza última igual a 1,56, es el cociente entre la fuerza máxima de la curva para el estado de proyecto. Apagamos un momento la curva del estado actual, la fuerza máxima, dividida entre la fuerza última en el estado actual. De la misma manera, la capacidad de desplazamiento es el cociente entre el desplazamiento máximo en el estado de proyecto, que corresponde a 17,69 milímetros, y el desplazamiento máximo para en el estado actual, que corresponde a 12,40 milímetros. Puedo también evidenciar las áreas subyacentes a las dos curvas, que representa la energía disipada por el sistema. Por lo tanto, de esta manera tenemos una representación gráfica de impacto inmediato sobre la situación y podemos comprobar también de forma visual una mejora de las condiciones respecto al estado originario del. Volvamos a la ventana de resultados, los resultados del muro. Finalmente, vamos a ver cómo imprimir la memoria de cálculo, donde aparezcan todas las consideraciones hechas hasta el momento y vengan
indicados los cálculos que hemos visto. Por ello, tenemos que volver a la ventana Proyecto, ventana Archivo, Imprimir, y aquí podemos elegir las partes del documento de la memoria de cálculo que queremos que se impriman, introducciones, comentarios que hayamos insertados, por ejemplo, en estos espacios, la normativa de referencia, la descripción de los métodos, los datos del proyecto, refuerzos de vano, muros, los resultados del análisis, referente a los refuerzos de vano y a los muros. Podemos dejarlos seleccionados todos, tendremos una memoria más extensa, o podemos, por ejemplo, limitarlo solo a algunos campos que consideramos indispensables. Por ejemplo, en este caso vamos a dejarlos todos, damos OK, nos avisa de la carpeta donde vendrá, donde se creará el archivo correspondiente. Podemos cambiar el nombre, por ejemplo, práctico 1, memoria, damos OK, y aquí ya nos aparece lo que después encontraremos en el archivo correspondiente creado por el programa. El archivo se encuentra en la carpeta de output con el nombre del proyecto, y como vemos, en un formato RTF que se puede abrir con cualquier programa de texto como el Microsoft Word, y a partir de ahí se puede modificar, complementar, se pueden borrar partes, se pueden añadir, por ejemplo, imágenes o por ejemplo, podemos recuperar el diagrama fuerza de desplazamiento copiarlo a portapapeles, volver a la memoria de cálculo y con control V pegarlo a la memoria para que también este gráfico esté incluido. También las imágenes lógicamente se pueden desplazar, se pueden modificar al gusto del usuario. Hemos acabado con este primer ejemplo práctico. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo video tutorial. Un saludo.